Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo, vamos a ver continuidad de funciones. Te cuento que dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama continuidad de funciones. Metete y hay cientos de ejemplos. Bueno, vamos a estudiar la continuidad de esta función en x igual a 0. Porque siempre cuando hablamos de continuidad de función estamos hablando de la continuidad para un valor determinado de x. Mira, a ver, f de x es continua en x igual a a, sí, se cumplen tres condiciones. Tres condiciones son necesarias para que la función sea continua. La primera, que exista f de a, o sea, la función tiene que existir para ese valor de x. En segundo lugar, si existe el límite cuando x tiende a de f de x. O sea, tiene que existir el límite cuando x tiende a ese valor. Y en tercer lugar, la función en ese valor de x y el límite cuando x tiende a ese valor determinado de la función tienen que ser iguales. Bajo estas condiciones podemos decir que una función es continua en x igual a a. Bueno, nosotros vamos a analizar la continuidad en 0, así que vamos a empezar por el principio, si te parece. La primera condición es que tiene que existir la función en 0. O sea, la primera condición se tiene que cumplir, f de 0, a ver si se puede cumplir. Acá, en este tramo, x es menor que 0, en este tramo, x es mayor que 0, en este tramo, x es igual a 0. ¿Cuánto vale la función? Sencillamente 2. Ya tenemos el valor de la función en 0. Bueno, vamos a ver si existe el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Vos fíjate que el límite significa que x se acerca al 0, pero no vale 0. Cuando vale 0, la función es 2. Claro que vos tenés dos formas de acercarte al 0. Este es el x igual a 0. Si yo me acerco por la izquierda al 0, x es menor que 0. Si me acerco por la derecha, x es mayor que 0. Entonces, cuando vos decís x tiende a 0, claro, yo me puedo tender a 0 por izquierda o por derecha, pero la cuestión es que tiene que dar lo mismo. Si no da lo mismo por izquierda y por derecha, pues no existe el límite. Eso le llamamos límites laterales. Cuando hacemos el límite por izquierda, hacemos el límite por derecha y tienen que dar lo mismo. Si no dan lo mismo, no existe el límite y ya no hay más nada que discutir. La función no será continua y es más, si no existe el límite, la discontinuidad es no evitable. Bueno, vamos a ver el límite por izquierda. El límite por izquierda es el límite cuando x tiende a 0, para izquierda le ponemos un signo menos, ¿no? ¿Cómo es acercarse por la izquierda a un valor de x? Claro, el valor x va a ser menor a ese valor. Estamos hablando de 0, ¿no? Si yo me acerco al 0 por la izquierda, ¿cómo es x? Menor que 0. Y si x es menor que 0, vale este tramo. O sea que le vamos a hacer el límite a 1 más x cuadrado sobre 2, todo elevado a la 1 sobre x. Bueno, fíjense, vamos a tratar de resolver ese límite. Bueno, yo te voy a borrar esto. De todas maneras, esto es un video, podés retroceder, ¿viste? Volver a copiar, poner una pausa. Este es un canal que tiene un gran corazón, porque los que piden videos saben que yo los ayudo. Lo que tiene es una pizarra chica. Por eso voy borrando y escribiendo por aquí algunas cuestiones que necesito, ¿no? En primer lugar, cuando yo miro este límite, a mí me lleva a la mente el número e. ¿Qué es el número e? El número e, ¿viste? La base del logaritmo natural, la base del logaritmo neperiano. Es el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n a la n. Bajo estas condiciones, cuando n tiende a infinito, ese límite se aproxima al valor del número e. Bueno, claro, este límite es cuando n, puse n como pude haber puesto cualquier otra variable, ¿eh? No quiero decir n de número natural ni nada, ni mucho menos, ¿no?
Bueno, digo porque también se asocia mucho con el tema de las series y sucesiones y demás, ¿no? Donde se usa la n como un número natural. Bueno, esta es la definición de número e. ¿Qué pasa? Yo tengo acá el límite cuando x tiende a 0, pero es muy parecida a la estructura. Vos fíjate que podemos hacer un cambio de variable, podemos decir que x tiende a 0, en lugar de que n tiende a infinito, x tiende a 0, pero claro, ¿quién es x? 1 sobre n, o sea, digamos. Si un número tiende a su infinito, su inversa tiende a 0. ¿Se entiende? Si n tiende a infinito, 1 sobre n, su inversa, tiende a 0. Entonces, para eso tenemos que invertir todas las n que teníamos. Acá, en lugar de poner 1 sobre n, pongamos x, ¿no? Que sería 1 sobre n. Y en lugar de n, 1 sobre x. Bueno, esto entonces también es el número e. Bien, ahí tenemos expresado el número e en sus dos maneras. Cuando una variable tiende a infinito o cuando la variable tiende a cero. En nuestro caso la variable tiende a cero, pero vos fíjate que la condición de número e es que este valor y el denominador sean iguales y ambos tendientes a cero. En este caso, el denominador y el denominador y el exponente tienen que tender a infinito. En este caso, x y esta x, bueno, ambas tendientes a cero. No hacen falta que sean específicamente x, mientras que esta expresión y esta expresión sean iguales y ambas tiendan a cero, tenemos el número e. Entonces, claro, acá fíjate vos que yo tengo esta expresión x cuadrado dividido 2, elevado a la 1 sobre x. Bueno, o sea que acá en lugar de x tengo x cuadrado sobre 2, quiere decir que yo qué tengo que tener acá, 1 sobre x cuadrado sobre 2, y ahí sería esta expresión igual que esta. Bueno, hagámoslo, a ver, sería el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x cuadrado sobre 2. No escribo, bueno, sí, lo escribo así. Bueno, ¿quién tiene que ser el exponente para que esto sea el número e? El exponente tiene que ser 1 sobre x cuadrado sobre 2. Pero claro, no es el exponente que yo tenía 1 sobre x, no importa, no importa, no desesperarse, a no desesperarse. En primer lugar voy a restablecer el exponente que tenía, que era 1 sobre x, ¿no? Y ahora, viste que yo puse acá, inventé 1 sobre x sobre 2. Bueno, ¿por qué no multiplicamos por esta expresión invertida? Así esto se cancela. O sea, por x cuadrado sobre 2. Bueno. Entonces, si yo multiplico estas dos expresiones, fíjate, mira, es 1 sobre x cuadrado sobre 2 multiplicado 1 sobre x multiplicado x cuadrado sobre 2. Entonces, claro, x cuadrado con x cuadrado se cancela, 2 con 2 se cancela y ¿qué nos queda? Lo que teníamos antes. Es cierto, yo inventé el 1 sobre x cuadrado sobre 2, pero ¿qué pasa? El exponente original lo coloqué acá y afuera, aquí multiplicado, coloqué esta expresión invertida. Entonces, de manera tal de que potencia de potencia, los exponentes se multiplican y hemos vuelto todo a la normalidad. Es decir, acá hemos multiplicado esta expresión por ultra y su inversa, de manera tal que multiplicadas den 1. Bien, de esa manera logramos acá tener el número e y acá que x cuadrado con x se cancelan, ¿no? Y nos queda x sobre 2. Bueno, este es el número e. Pero claro, nos queda e elevado a la x, o sea, nos queda límite cuando x tiende a 0 del número e, pero elevado a la x sobre 2. Claro, como x tiende a 0, x sobre 2 tiende a 0. E elevado a un número que tiende a 0, viste que todo número de la 0 es 1. Esto es 1. Gente linda, el límite por izquierda, lo voy a anotar acá, el límite por izquierda, ¿cuánto nos da? El límite por izquierda nos da 1, ¿eh? Cuando yo me acerco a esta función por izquierda, me da 1. Bueno, ¿qué ocurre cuando me acerco a la misma función, pero por la derecha? Vamos a borrar todo esto. Ahí. ¿Qué ocurre cuando me acerco por la derecha? Ya no necesitamos más al número e porque se acabó la estrategia del número e. Porque tenemos que, si yo me acerco por la derecha, x es mayor que 0. Y si x es mayor que 0, el que tiene validez es este tramo. Tendremos que resolver el límite. Cuando x tiende a 0 por derecha de raíz cuadrada de 3, x cubo sobre x cubo más x cuadrado. Bueno, a ver, gente linda, este límite en principio da 0 sobre 0, pero vos fíjate que acá
yo puedo hacer factor común x cubo en el denominador para que se simplifique con el x cubo del numerador. Sería así, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de raíz cuadrada de x cubo, y en el denominador, no, x cubo no puedo sacar factor común, x cuadrado, porque siempre el factor común es la x de menor exponente. Bueno, x cubo dividido x cuadrado me da x. Y x cuadrado dividido me da 1. Bueno, simplifiquemos, a ver. Acá, fíjate que x cubo dividido x cuadrado te da, claro, el resto, división de potencia igual base. Poner la misma base, restar los exponentes. O sea, x a la 3 dividido x a la 2 te da x a la 1. O sea que acá se simplifica el 3 con el x cuadrado y nos queda x a la 1. Bueno, cuando x tiende a 0, raíz cuadrada de x por 3 tiende a 0. ¿Se entendió lo que hice acá, no? X a la 3 dividido x a la 2, dice que te da x a la 1, porque restar el suponente 3 menos 2, 1. Bueno, como x tiende a 0, más 1 tiende a 1. Bueno, 0 dividido 1 es 0. O sea que el límite por la derecha nos da 0. ¿De qué estamos hablando? De que límite por izquierda y límite por la derecha son distintos. O sea que, conclusión, entonces, no existe el límite cuando x tiende a 0 de la función. Al no existir el límite, la segunda condición naufragó. Esta función no es continua en x igual a 0, sencillamente porque no existe el límite cuando x tiende a 0. Me acerco por la izquierda, la función se dispara hacia el 1, se acerca hacia el 1. Me acerco por la derecha, la función se acerca hacia 0. O sea, vos tenés acá un gráfico, ¿viste? Cuando vas a 0, venís por la izquierda, la función ¿dónde va? Va hacia el 1. Venís por la derecha, la función ¿hacia dónde va? Bueno, no sé si positivo, negativa, qué sé yo. Viene al 0, ¿no? Y claro, pero la función en 0 vale 2, por acá está, ¿no? O sea que estos puntos son huecos. Bueno, dicho esto, ¿ves este salto que hay desde 0? Si me vengo por la derecha, se me va a 0. Si vengo por la izquierda, se va a 1. Este hueco que quedó ahí, este salto que quedó ahí, muestra a las claras de que no existe el límite cuando x tiende a 0. Gente linda, esta función es discontinua, no evitable. Discontinua, no evitable porque la función existe en 0, pero no existe el límite cuando x tiende a 0. Y eso la convierte en discontinua, no evitable. Espero haber sido claro, pero más que nada haberte sido útil. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.